Hello, good evening. Buenas noches. Good evening. Can you hear me? ¿Sí me pueden escuchar? Yeah. Okay, thank you, Jani. Yes. Hello, hello, thank you. Thank sí, se you. Escucha. Okay, good evening. Buenas noches, gracias por confirmar. Bueno, supongo que estamos esperando que se conecten algún par de compañeros, ¿verdad? No sé, ¿ustedes todas y todos son compañeros en la misma empresa? ¿Sí? ¿O no se conocen? Porque yo sé que está en un grupo cerrado, solo que no sé si ustedes trabajan juntos o no. Sí, todos juntos, somos grupo Homie. Ah, ok. Entonces ustedes se conocen entre ustedes. Ok, perfecto. Yeah. Yo soy la única nueva en el grupo, entonces me lo voy a integrar. Ok, perfecto. Bueno, yo tengo que proceder con la attendance, la asistencia que es primordial, ¿verdad? Dentro de el, vamos a tomar la asistencia 3 veces porque tenemos que asegurarnos que estén todos a lo largo del curso. Pero no sé si les pueden comunicar allá a sus compañeros que ya iniciamos la clase para ver que se vayan conectando, porque hay varias instrucciones que tengo que darles, pues, desde la presentación, información de InstaForm, del curso, tenemos que ver la plataforma un poco para que sepan cómo van a estar trabajando. No sé si ustedes ya han trabajado con Zoom antes, ¿están familiarizados? Sí, ¿están familiarizados con Zoom? No, unos sí, otros no. Más o menos. Ok. Bueno, vamos a ver también un poco de cositas de Zoom, como algo, algunas cosas que nos van a ayudar a facilitar un poco la didáctica en línea, porque hay mucha gente que dice, ay, que es que aprender en línea no es igual que estar presencial. Sí, pero si no le ponen el ánimo, ¿verdad? Si estamos con la cámara apagada y acostados en la cama, pues sí, es bien diferente estudiar en línea que presencial, ¿verdad? Una de las cosas bien importantes que vamos a tomar en cuenta es que siempre tenemos que conectarnos con nuestro nombre completo, tal cual Dewey. ¿Por qué? Porque la asistencia se registra con sus nombres, ¿de acuerdo? Entonces, si no tienen nombre completo, ahí donde está participantes, usted selecciona su nombre y le da en más, y ahí en esos 3 puntitos de más le va a dar renombrar. Okay. O si no le aparece ahí, lo puede dar aquí sobre su video. Si usted está viendo su video, sobre su video va a encontrar 3 puntitos y ahí también le va a dar renombrar o cambiar nombre, perdón, cambiar nombre, dice, ¿cierto? Cambiar nombre. Y puede poner su nombre completo. Porque aparte de la asistencia que yo voy a pasar en clases, hay un reporte que se genera en Zoom, con su nombre, a qué hora se entró, a qué hora se desconectó, si se desconectó tantas veces, de cuántas veces se volvió a conectar. Es todo un reporte el que se genera, porque no solamente es que digan presente, sino que también es que los minutos que estén conectados. Tenemos que alcanzar un tiempo total de 120 minutos. Eso necesitan en cada clase, 120 minutos, ¿de acuerdo? Si no está ese tiempo, se va reduciendo el porcentaje de asistencia. Y tenemos que mantener un porcentaje de asistencia perfecto. En especial en el grupo de ustedes, que es un grupo cerrado. Por lo tanto, es un grupo controlado. No solo por el InstaForm y la academia, sino que también por sus empleadores, ¿verdad? O recursos humanos, creo que es quien dirige estas cosas. Recursos humanos es el encargado. Bueno, yo tengo... La tenemos con nosotros, Jani Navarro. Ah, ella okay. Va a pasar asistencia. Ah, bueno, entonces ella va a estar ahí pendiente, ¿verdad? Ella va a ser la primera aquí viendo quiénes están, quiénes no están y todo. Right? Excelente. Bueno, vamos entonces a... Quiero ver en su asistencia. Ustedes son, déjenme ver, grupo cerrado. Grupo cerrado. Ustedes son grupo 1. Hay otro grupo también, según veo. Hay 2 grupos. Homie. Disculpen la pregunta, ¿y qué es esto de Homie? ¿Qué es en general la empresa? Es grupo Homie es el nombre de nuestra empresa. Las letras fueron en la unión de una sociedad entre hermanos.
Ah, ok, pero no son como una empresa comercial. Sí, somos una empresa que tiene droguería, laboratorio, farmacia y distribuidora. Ah, pero el nombre en sí, Homie, es las iniciales de cada uno de los hermanos. Que conforman, sí. Ah, ok, perfecto, perfecto. Pero son como farmacias, farmacéuticas. Somos farmacias, tenemos 40 farmacias. Oh. Aparte de eso, también tenemos el área del laboratorio de Sinla. Tenemos droguería, que es la que genera también la exportación a otros países. Wow, qué impresionante. Y somos un poco más fuerte acá en El Salvador. Okay. Anteriormente, creo que tal vez usted nos conoció hace que unos 5 años, tal vez como Farmacias Guadalupe, pero no como Virgen de Guadalupe, sino que como Farmacias Guadalupe. Luego le cambiamos el nombre a Farmacias La Vida. Pero siempre derivando del grupo. En el aspecto comercial somos ya 40 sucursales a nivel del país, prácticamente desde San Vicente hacia acá. No estamos en la parte oriental, solo estamos en su área metropolitana y luego Santa Tecla, a todo lo que es Ciudad Arce, el Congo, Opico, Guayúa. Uh-huh. Entonces, estamos en el otro lado que San Vicente. Ahí el detalle, porque casi tal vez no, porque yo sí soy de Oriente, entonces tal vez por eso no. ¿Usted de qué parte de Oriente es? Usulután. Uy. Ajá. Ah, pues somos paisana. Ah, ¿de verdad? Sí. ¿De qué parte de Usulután? Yo soy de Tecapán, es cerca de Santiago de María. Sí, sí. ¿Y usted? Ozotlán. Ah, pues sí. Ahí andamos. Ahí se crió mi, ahí en Ozotlán, casi cerca se crió mi suegra. Ah, ok. Por ahí andamos, yes. El Salvador es chiquito. Cerca, sí. El Salvador es chiquito. Ok, thank you, Marta. Thank you very much. Y gracias por ayudarme ahí con esa información. Bueno, veo que aquí hay unas personas que dicen que no se pueden conectar. Lidia, pues el link debería ser ese que está ahí, pero le voy a mandar específicamente. Si lo pueden ingresar con el link directamente, siempre se va a ingresar, dice aquí. A ver. Tiene que haber un código. Ahí está. Meeting ID y código. Siempre pueden ingresar con eso. A ver, se lo voy a copiar específicamente a la compañera en un segundo. Y ya me presento formalmente, nada más quería que como que estemos más personas. Ok, según lo que veo, tengo más participantes girls, chicas que chicos, señoritas que señoritos, jóvenes. A ver, quiero ver. Lo tengo, I think, José, en Mario, just the only two, ¿verdad? Solo son dos, José y Mario, but those are the ones that I have. Bueno. Voy a iniciar ya porque ya esperé 10 minutos y el tiempo aquí, se van a dar cuenta que las 2 horas se van a ir volando, especialmente en la primera clase porque hay mucho, mucho que explicar, especialmente sobre la plataforma, sobre Zoom, sobre el programa. Aparte que InSupport nos ha pedido que el día de hoy les compartamos un video, también voy a compartirles ese video. Y bueno, yo me voy a presentar primero en lo que los compañeros, las compañeras y los compañeros se conectan. Somos 19 en total, según lo que veo, y solo estamos 11 conectados. Falta 8, falta bastante de la población. Pero bueno, me presento. ¿No? Voy a empezar hablando español, ¿verdad? Porque no quiero asustarlos y que salgan corriendo y digan, no, yo ya no estoy ahí a saber qué dice, ¿verdad? De repente se parece el chamuco a saber qué está conjurando la teacher por ahí, pero no. Mi nombre es Diana Rodríguez Sayas. Me gusta más ir por Diana Sayas, así me conoce la gente. Porque Rodríguez ya era incomún, ¿verdad? Sayas ya se distingue. Diana Sayas, tengo 27 años de edad, soy docente de inglés desde hace, quiero ver, 2015, 7 años, ¿no? 7 años, alrededor de 6, 7 años. He trabajado en Estados Unidos enseñando español. Lo que perfeccioné mi inglés también allá, tuve la oportunidad de vivir allá un año, una
oportunidad de intercambio, así se llama, o interinato, no es interinato, pasantía, una pasantía que tuve en Estados Unidos. En inglés esto se llama internship. Luego he trabajado con diferentes empresas, como el ITCA, unas empresas de Usulután. Actualmente soy docente de escuela también y llevo varios programas en línea, como presenciales los fines de semana. Yo trabajo básicamente 24/7. Okay. Siempre que pienso en mí, estoy trabajando, me duermo a las 10, no me duermo a las 11 de la noche y a las 5 ya estamos de otra clase de nuevo. Así que el inglés es parte de mi vida, es esencial. No tengo hijos, como se podrán dar cuenta, porque pues, no tendría tiempo para ellos. me gusta mucho enseñar inglés, especialmente a las personas adultas. Siento que es mi área, más que los niños. No sé por qué, son bonitos, pero me llevo mejor con los adultos. Y aunque les cuesta un poco más entender, pero creo que tienen más la motivación y más la gana. En cambio, los niños, pues, no quieren, ¿verdad? Entonces, ese es por lo que yo siento esa conexión más con los adultos. Desde la pandemia estoy enseñando en línea, como todos nos vimos obligados a pasar en línea, pero me ha gustado la movilidad, ya la comodidad que ofrece, el gasto de gasolina que uno se evita más con la gasolina como está de cara, ¿verdad? Bueno, esa es mi formación general específicamente. Soy licenciada en idioma inglés, ¿okay? Esa es mi especialidad, con opción enseñanza, escalafonado, que es para que seamos los docentes, ¿no? Nada, vamos a estar en este curso. Yo espero que no se desmotiven, que en ningún momento se vayan para atrás, porque el inglés es una cosa que si lo dejan de practicar, se olvida y van a tener que volver a iniciar desde cero. Si alguien ya aquí ha tomado clases de inglés, no me va a dejar mentir que siempre se vuelve a empezar, o incluso nosotros los docentes, nos tenemos que hacer un examen cada 2 años, que se llama el TOEFL, para asegurar que no hemos perdido nivel. So, es algo que así pasa. Bueno, ya me presenté. That's it for me. I'm just going to say, solo voy a decir un par de palabritas en inglés para que ustedes digan, no, ¿verdad? Alguien de español lo pusieron. So, as I told you before, my name is Diana Sayas. I'm 27 years old. I have been teaching for around 6 or 7 years now. I have been teaching online for about 2 years. I like to work with adults because I think they are really motivated to learn, even though it takes a little more time to explain, but they are really motivated. And I hope that you have fun with me and that you stay here in this course. And I don't know, we're gonna have fun. That's it. Y ustedes van a hablar mejor que mí, okay? That's it. Yo siempre digo que el propósito mío es que un alumno venga y me diga, ¿se acuerda cómo pronunciaba esa palabra? Equivocada, se pronuncia así, mire. Ya me pasó una vez, me pasó una vez. Yo soy de los docentes que agradezco, no me voy a enojar si me dicen, se equivocó, pues estamos aprendiendo, and I'm 27, yo tengo 27, yo creo que estoy joven todavía, I think it's right. Bueno, so we're going to start, yo veo que ya tenemos más población, luego nos vamos a presentar un poquito para irles conociendo yo, porque yo sé que ustedes ya se conocen, pero para conocerles yo, ¿verdad? No sé si se ve el video un poco frozen, o se escucha cortado el audio, o está todo bien. Todo bien. Por lo menos yo sí lo escucho todo bien. Ok, perfecto. Sí, porque a veces puede ser el internet específico de alguien o es mi internet, pero por el momento estamos bien. Ok. Bueno, antes de empezar a conocerles, recordarles que necesito que sus nombres estén completos, así como aparecen en el DUI, por favor, porque es un requisito que nos pide la academia y el INSAFORP. También otro requisito que nos piden mucho es que las cámaras estén encendidas por control de asistencia. Porque yo, no sé si ustedes saben que estos son becas y las becas son peleadas por muchas personas. Por lo tanto, usted está ocupando un espacio de una beca, pues tiene que asegurar que es usted y no solo ha dejado el teléfono ahí, ¿verdad? Y que está, yo estoy hablando y el teléfono por allá, ¿verdad? Por otro lado. La única forma donde podrían tener cámara apagada es que me justifiquen, ¿verdad? Que el internet está lento, que van manejando, cosas así que sean necesarias que la cámara esté apagada. De lo contrario, please have it on. Vamos a turn it on, vamos a encender las cámaras. Deme un segundo. Ustedes son principiante 1, right? Ya he enseñado este módulo antes. Ok, perfecto.
un segundito. Ok, ahora sí voy entonces. Para la asistencia, ya les dije, cuenta su video, cuenta que su nombre esté completo y cuenta que digan present. Present es presente o I'm here, que es aquí estoy, ¿verdad? Yo tomo varias formas, present o I'm here. Cualquiera de las dos es válido. Yo voy a decir su nombre. Entonces, cuando yo diga su nombre, usted dice present o dice I'm here para yo contar su asistencia. Empiezo entonces. First one is Andrea Yasmín Aguilar Castaneda. Presente. Present. Present, perdón. Okay. Carlos, oh no, we have Carlos. Carlos Santana Ramos Peñate. Present. Diana Michelle Cruz Portillo. I'm here. Excellent. Eliselda Beatriz Alvarenga Colocho. ¿No? You're not here? Okay. Helen Gabriela López Morán. Helen? Oh, okay. ¿Es Helen o Ellen? ¿Cómo le gusta? Ellen. Ellen. Ok, bien, gracias. Jacqueline Yamilet Guadrón Hernández. Present. Ok. Yanni Marisol Navarro Morales. Present. Okay. Jamie Altagracia. Yes, Jamie Altagracia Aguilar de Gómez. Oh, ok. Jenny Elizabeth Santa María Minero. Present. Ok. Me ayuda con el nombre completo ahí, por favor. José Miguel Catalán Alfaro. Karen Margot Aguilar de Guzmán. Karen Margot Aguilar de Guzmán. ¿Sí me pueden escuchar? Sí, usted se escucha, pero creo que ella no se da cuenta que tiene el micrófono apagadito. Ah, ok. ¿Ya? Yes, Karen. Es Aguilar Guzmán. Aguilar Guzmán. Ah, vale. Voy a decirle que me corrijan eso. Gracias por decirme. Okay. Okay. Si alguien más tiene problemas de este tipo, me avisa para yo pedir que lo corrijan, please. Ok. Aguilar. Ok, perfecto. Thank you. Sí, me extrañaba porque ahí lo tiene como Guzmán usted. Ok. A ver, ya no veo. Let me see. It's Kirna, right? I think it's Kirna. Kirna Leticia Moya Mengíbar. Present. ¿Lo dije bien? Sí, está okay. Bien. Thank you. Me ayuda ahí con el nombre completo, please. Okay. Mario Edgardo Martínez Villacorta. ¿Dónde está Mario? Tiene exactamente el mismo nombre de un tío. Marlene Arelí Alfaro Castro. Micrófono, doctora. Present. Ok, está ok. Marta Lidia Chávez Rodríguez. Present. Excelente. Marta Idalia Arevalo Jiménez. Present. Mónica Lizette Díaz Martínez. Present. Roxana Cristabel Beltrán Ventura.
No, ok. Stephanie, Tatiana, Peña, Janes. Here. Excellent. Ok, thank you. I'm just missing Eliselda, Jamie, José, Mario, and Roxana. That's it. Pero la asistencia, attendance, asistencia. La asistencia siempre la voy a estar pasando, ya les digo, tres veces. La primera es al inicio, la segunda es medio de la clase y la última es al final. A veces no paso las tres, pero sí confirmo, ¿verdad? Como que estén todos. Porque no importa si la asistencia se me olvidara pasarle y usted diga, ah, pues no, no se va a dar cuenta si no estoy. Zoom es bien específico. Me dice cuántos minutos estuvo conectada, cuántos minutos se salió, a qué hora se conectó, a qué, todo. Zoom registra todo lo del tiempo, así que ahí no podemos mentirle a Zoom. A ver, bueno, voy a empezar a explicarles un poco sobre lo que es el módulo en sí. Ya voy a tener tiempo de conocerles, pero no quisiera que esta clase se me pase sin explicarles pues, las generalidades. Primero que nada, Zoom. Zoom tiene botones importantes como lo son el chat. Ahí en el chat yo le voy a pedir respuestas en específico. Y si se fijan en el chat, hay una opción de mandarlo a o to, si lo tiene en inglés. Todos en la reunión y ahí están los nombres de sus compañeras y compañeros en específico. Cuando yo les pida que envíen una actividad por acá, solo van a elegir a inglés corporativo para que solo me llegue la respuesta a mí, porque si no es como que le pase la copia al compañero o a la compañera, ¿verdad? Luego, también hay otra opción, que no sé si pueden verla, que se llama reacciones. Las reacciones, ustedes pueden poner caritas, ahí estoy yo aplaudiendo, pueden poner así un thumbs up, uno de fiesta. Exactly, ahí está. O pueden hacer la opción, que a mí me gusta mucho si lo hacen así, que se llama levantar la mano. Ven ahí. Si levanto la mano, yo puedo darle la palabra a ustedes, como que estamos en clase y usted levante la mano, ¿verdad? Entonces, ahí siempre, cuando quieran decir algo, levanta la mano para que yo pueda darle la palabra. Luego, hay otro que se llama, bueno, el silenciar, el video. Siempre tienen, hay que tener en cuenta esos dos. El de silenciar siempre va a estar apagado. Y el del video siempre encendido, a menos que haya un motivo grande por el que tiene que tener su video apagado, ¿verdad? A veces sus videos se me quedan pausados, pero sí me escuchan, ¿verdad? Sí, sí, le escuchamos. Sí, copiado. Ok, copiado. De un grupo de policías en la tarde, me recordaron a ellos. Bueno, ok. Están esos botones que son como los más importantes. Luego yo hago una cosa que se llama breakout rooms. Son salas pequeñas donde vamos a ir a trabajar en equipos en diferentes momentos. Pues vamos a desarrollar esta guía, vamos a hacer este ejercicio, vamos a tener conversaciones. Y estas son como llamaditas pequeñas dentro de la llamada general, ¿verdad? Ustedes se van a esos grupos a trabajar, no a platicar, ¿verdad? Se dio cuenta de que la niña Mari dijo tal cosa. No, no vamos a ir a platicar, vamos a ir a trabajar. We're gonna be working. Y yo voy a llegar y yo puedo meterme en cualquiera de esas salas y de la nada aparezco ahí. Y siempre que yo esté, siempre. La sesión es grabada siempre que yo esté. Pero si ustedes están hablando en estos breakout rooms, esa es sesión privada. Pero cuando yo llegue, en el momento que yo llegue, todo lo que está pasando ahí queda grabado. Y esto va a una lista de YouTube, donde ustedes pueden ver el video de nuevo y también InstaForb tiene acceso a monitorear las clases, porque ellos tienen que estar monitoreando todo el tiempo. Es una cosa así bien estricta. Ok, bueno, esto es con respecto a Zoom. Ya les voy a explicar un poquito también de la plataforma que tenemos como inglés corporativo. Me voy a presentar aquí rápidamente. Bueno, estamos en inglés principiante módulo 1. Como ya les mencioné, mi nombre es Diana Rodríguez Sayas, pero me gusta más Diana Sayas. Y así me conocen, Diana Sayas. Las generalidades del grupo son estas. Attendance 3 times. Como ya les mencioné, la asistencia, vamos 3 veces.
cameras on at all times. Las cámaras encendidas todo el tiempo. Solo con justificación se pueden apagar. Full names as in DUI. O sea, los nombres completos como lo tienen en su DUI o su ID, su documento de identidad. Login with the provided email. Van a ingresar con los emails que ustedes ya dieron a la academia, que están registrados y que con eso van a ingresar por la asistencia. Turn on your mic only when necessary. Vamos a encender el micrófono solo cuando sea necesario. ¿Por qué? Porque ya me ha sucedido que me ha pasado como en esos memes de que se han hecho virales, que estamos en clase y de repente alguien dice algo que no debía decir. ¿Quién no entró la ropa? Te dije que no pagaron los frijoles. Y empieza el pleito de la casa y aquí todo lo está escuchando, ¿verdad? Y queda grabado en YouTube. Así que el micrófono, solo cuando vayamos a decir algo, lo encendemos. De lo contrario, apagado. Tenemos que tener cuidado de eso, ¿verdad? Apagar y encender. Yo por eso tengo estos auriculares, que si le hago aquí así, ya no me escuchan lo que estoy diciendo. Ya no me escuchan lo que estoy diciendo, ¿verdad? So that's something. También reduce el sonido para que no oigan aquí a la gente peleando. Luego tenemos support sessions every day from 10 to 10 p.m. Esto, el día de hoy, no, porque vamos empezando. Pero a partir de mañana, si usted quiere agendar una sesión conmigo, o sea, es decir, que quiere quedarse 10 minutos extra conmigo, que tal vez un tema no lo entendió y quiere quedarse esos 10 minutos, usted tiene derecho a que yo me quede con usted 10 minutos una vez durante el módulo. También, si no se quiere quedar, no es obligación, porque si va entendiendo, no es obligación que se quede, pero sí me puede decir. Vaya, a mí me dicen que aquí lo recomendado es que así según asistencia vayamos, si quieren todas las sesiones privadas, pero si no tienen dudas, es como para qué nos vamos a quedar, ¿verdad? Son 10 minutos de sueño que les estoy quitando. Entonces, si usted quiere que le refuerce un tema, me dice, teacher, me agenda para tal día, por favor, me voy a quedar esos 10 minutos extra y yo con gusto me quedo con usted reforzando un tema específicamente, nada más con esa persona, para que así pues sea más significativo esos 10 minutos. No sé si me voy a entender. ¿Ya? Oh, thank you. Yo hablo lenguaje de señas aquí también, así que si me hacen así. I get it. Sí, se da a entender. Okay, thank you. Spanish as a last resource. El español como un último recurso. Yes. Sí, pero en los avanzados. Yo en básico sí permito un poco el español. No me han regañado hasta el momento por eso, pero sí vamos a hablar English. We're going to speak English. And attendance is about the minutes. O sea, la asistencia es por los minutos que usted se encuentre en clase. A decir, ¿por qué tengo un 80% si me conecté todos los días? Ah, pero se desconectaba antes o se conectaba tarde. ¿Por qué tengo un 50% de asistencia si yo todos los días me conectaba una hora? Por eso, 50% de asistencia. Tiene que ser 100% toda la clase. ¿Questions about this? ¿Preguntas sobre esto? No question. Ok, perfecto. Ok. Bueno, so this is the videoconferencia number one, pero antes de pasar a la videoconferencia number one, me gustaría mostrarles un poco sobre la plataforma. La plataforma que tenemos en inglés corporativo es bien friendly, es bien amigable, es fácil de entender, no es complicada. Usted va a ingresar con su correo, ¿verdad? Nada más busca inglés corporativo. A ver, voy a mandar el link. Pero ustedes pueden ir viendo aquí. Ahí está el link. Vale, entonces van a ingresar ahí, inglés corporativo. Ustedes están ahí, sign in. Y ya les va, a veces cuesta que cargue un poquito, pero es lo único. De ahí de lo contrario es bien friendly. Ustedes van a encontrar el código del módulo. Y principiante módulo número uno, ¿verdad? Solo, creo que a ustedes solo se les va a aparecer. Y uno de inducción, creo. Para ahí todos estos. Este creo que es. No. Ese solo es para los maestros. No sé si hay uno de inducción para ustedes. Y está este, ¿verdad? Que es el principiante módulo uno. Entonces ustedes van a dar clic acá sobre el nombre. Y aquí hay bastantes partes, se las voy a explicar.
Primero, tenemos el curso, que esto es lo más importante. Esta pestañita de acá es la más importante para ustedes. Ahí es donde se va a desarrollar todo. Tenemos las cuatro secciones, que son las cuatro unidades que se ven en cada módulo. La primera unidad, después de la segunda unidad vamos a tener un laboratorio que se llama midterm, o sea, una evaluación intermedia. Y tenemos sección 3 y luego sección 4. ¿Okay? Ya les voy a explicar a detalle esto. Pero aquí es donde va, esto es lo que más les interesa a ustedes. Luego en progreso, creo que pueden ver como sus notas, dates, aquí no es muy importante. Esta es la siguiente que les importa. Students Manual P1. Vamos a trabajar con el manual del estudiante que se encuentra acá. Es opcional si usted quiere imprimir el manual o si quiere solo tenerlo virtual. ¿Okay? Esta es una guía. Esto es algo que por obligación se les tiene que proporcionar a ustedes. Y aquí está el manual, right? In support. Acá pueden ir como introduction o pueden ir directamente aquí, si se fijan donde estoy señalando, a la unit 1. Ya estamos ahí, miren. Ups. Desfiguró el teléfono. Ok, here we are. Estamos en unit 1 y aquí vamos a ir viendo un poco el vocabulario, todo lo que vamos a ir estudiando. Esto lo vamos a ver en clases, ok. Esto es en clases más que todo. Entonces tenemos unit 1, unit 2, 3 and 4. Ahí estamos bien. Luego, eso es todo. Básicamente, esto de instructor a mí me interesa porque yo he ido a sus notas. Eso sí, cada semana yo actualizo sus notas. Es decir, el viernes, la sección 1 ya tiene que estar completa. Yo actualizo sus notas. Luego el siguiente viernes, sección 2 y así sucesivamente. El siguiente viernes, sección 2 y examen medio. ¿Ok? ¿Preguntas hasta el momento sobre la plataforma? ¿Questions? ¿No questions? No question. Ok, vale. La plataforma es súper fácil de utilizar. No es muy complicado. Ok, gracias por hacer uso del chat también. Importante. Ahora, las evaluaciones están acá. Ya les dije, course. Aquí en el curso del programa es en sección 1. Entonces yo voy a dar clic acá. Estamos acá. Acá, realmente ustedes van a tener después el video, ese acá. Acá van a tener el video de la clase. Cada día después de que, yo cuando termine esta clase tengo que convertir el video, subirlo a YouTube, luego alguien de corporativo se encarga de ponerlo en esta plataforma, entonces si usted quiere volver a ver la clase, volver a ver, pues aquí se aboca acá. Esto es lo que a usted más le interesa. Mire, va a ingresar aquí donde dice tarea 1. ¿Ok? Y ahí va a tener que completar esta información. Vamos a ir intentando hacerlo en clase también a veces. Y también usted por parte 1, 2, 3, 4, 5. Son 5 tareas. Esto es una por día. No es muy difícil de hacer. Miren cuántos ejercicios son y solo tienen que elegir. No le va a tomar más de 5 minutos, así que yo le aconsejo que lo haga a diario para que no se le vaya a complicar. Entonces, cuando usted termina de elegir, por ejemplo, acá. Vamos a hacer un ejemplo. Bueno, esperen, tengo que elegir. Voy a elegir al azar. Bueno, le damos en submit, que eso es enviar, submit, y me va a decir cuántas tengo correctas. Lo bonito de la plataforma es que usted puede volver a hacerlo. Si se equivocó, you can do it again. Entonces me equivoqué y aquí no era este, entonces es yo creo que es este. Entonces cambio, voy de nuevo a submit y ya me lo lanza correcto. ¿Ok? Y esa es la nota que me va a aparecer. Así que si me saqué un 0, voy a volver a hacerlo sin problema. ¿Ok? Y aquí van a ir viendo. Siempre es así. Video de la clase, tarea. Video de la clase, tarea. Video de la clase y tarea. That's how it goes. Yo les aconsejo de nuevo que cada clase hagan la tarea para que el día viernes que a mí me toca actualizar notas pueda hacerlo sin problema. Problemas, I mean questions.
¿Preguntas hasta el momento? ¿No? Ok. Bien. Si hay preguntas al final, en cualquier momento, o si tienen pena de decirlo frente a todos, entonces pueden mandarlo siempre ahí en la opción del chat que les dije. Solo eligen inglés corporativo y así solo lo veo yo. Cualquier pregunta que ustedes tengan, yo con gusto les ayudo. Repetirles nuevamente que necesito que sus nombres estén completos tal cual aparecen en el Duo. Entonces, si no tenemos esos nombres completos, les voy a pedir que me ayuden, por favor. Luego, dice acá que tengo que compartirles un video. Entonces, Finza ha pedido que por favor le compartamos este video. Así que denme un segundito. Quiero que me queden. Igual, si tienen preguntas, ahí les digo en el chat. Solo me dan la pregunta y yo con gusto les puedo ayudar. Ok. Voy a compartir un video con ustedes en este momento que INSAFORP nos ha pedido justo este día que por favor les compartamos para que ustedes puedan conocer un poco qué se trata INSAFORP, todo lo que comparte. Aquí estamos. Solo déjenme ver, quiero ver si estoy compartiendo el sonido. Yes, I am. Ok. El INSAFORP ha trabajado con un alto nivel de profesionalismo, pensando siempre en incrementar las posibilidades de crecimiento para la gente de nuestro país. Nos hemos dedicado a que a través de la formación se generen oportunidades para los salvadoreños y así cada vez más, en un mundo más competitivo y globalizado, siempre existan en nuestro país posibilidades de superación para todos. Miles de hombres y mujeres han logrado desarrollarse profesionalmente y han ampliado sus conocimientos y posibilidades laborales a través de los diferentes programas de formación que son parte del Sistema de Formación Profesional, el cual ofrece programas de formación para todos los niveles de recurso humano dentro de una empresa. Se ha incrementado productividad de muchas industrias y cientos de empresas a través de la capacitación y formación de cientos de miles de salvadoreños con programas como Área Técnica, ofreciendo cursos técnicos para mejorar el desempeño operativo y tecnológico de los trabajadores. Competencias Gerenciales, con temas de capacitación para complementar y actualizar conocimientos para áreas de gerencia. Inglés para el Trabajo, contenidos estandarizados del inglés para hacer a los trabajadores más eficientes y productivos en el desempeño de sus funciones. Mejora de competitividad de las MIPES. Amplios temas de capacitación, específicos para micro y pequeños empresarios. Cursos cerrados y abiertos, tratando temas de capacitación para trabajadores de las empresas cotizantes de INSAFORP. INSAFORP Online, cursos online, con el horario y ubicación que más convenga al usuario para la constante capacitación en múltiples temas y profesiones. Trabajando con el compromiso claro de ayudar al desarrollo del país y con un equipo profesional entregado a buscar oportunidades para nuestra gente, es que INSAFORP ha logrado tener un modelo de gobernanza y gestión ejemplar que tiene como base el diálogo permanente entre el sector empleador, laboral y el gobierno, formando a los trabajadores, capacitando a la gente de nuestro país. Es que transformamos la vida de las familias salvadoreñas. Porque en INSAFORP trabajamos todos los días sabiendo que, a través del conocimiento, es que estamos formando un mejor El Salvador. Con el objetivo de formar en igualdad, el Instituto Salvadoreño de Formación Profesional INSAFORP presentó en el año 2017 la Guía para la Prevención y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres en los centros de formación fijos donde se desarrollan programas permanentes de formación profesional del INSAFORP.
cuya elaboración contó con el apoyo de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, y su objetivo a largo plazo es contribuir a mejorar las condiciones y oportunidades de acceso y permanencia de las mujeres en los procesos de formación profesional sin discriminación de ningún tipo. La guía pretende poner a disposición de INSAFOR y de sus centros colaboradores un instrumento que les permita identificar, conocer, prevenir, atender y erradicar progresivamente cualquier discriminación por razones de género contra las mujeres. Posteriormente, el INSAFOR desarrolló un plan piloto de implementación de la guía en 3 centros de formación fijos, y es así como surgen 4 instrumentos fundamentales para la aplicabilidad de la guía, siendo estos: manual de convivencia, protocolo de atención en casos de bullying y acoso sexual, lineamientos para la comunicación de los programas de formación con lenguaje inclusivo no sexista y la guía metodológica para la prevención y erradicación de la discriminación contra las mujeres. Dichos documentos fueron elaborados con el enfoque de derechos humanos y de género, estableciendo medidas que garanticen relaciones de respeto, igualdad y equidad entre todas las personas que forman parte y conviven en los centros de formación profesional. De esta forma, el INSAFOR asume la igualdad de género como un principio transversal de trabajo, entregando a los centros de formación estas 4 herramientas que complementan la guía para la prevención y erradicación de la discriminación contra las mujeres, a fin de que sean puestas en práctica en beneficio de las usuarias de la formación profesional. INSAFOR, formando en igualdad. Ok, well, that's it. Eso es lo que INSAFOR quería que compartiéramos con ustedes para que conocieran un poco sobre los programas y lo que ellos han venido trabajando. Si me preguntan, INSAFOR es una de las, no sé, de los programas de capacitación más importantes que hay, y pues hay capacitaciones de todo tipo. Mi área, el inglés, pero yo a veces quisiera estudiar con algunas otras cosas, ¿verdad? Bueno, les repito, por favor, si me pueden ayudar con nombres completos, porque si no me van a regañar, van a decir que hay que tener nombres completos para asegurarnos de que nosotros estamos ahí. Si no saben cómo hacerlo, da clic sobre su nombre, donde aparece usted, ya sea en la camarita participantes. Da clic o se va a los 3 puntitos y le da a cambiar nombre. O si está en inglés, le va a aparecer rename, o a algunas personas les aparece renombrar. Le ayudan con esa parte para poder ver su nombre completo. Porque una persona tiene solo 2 nombres o un nombre y se necesita full names. Si no sabe y definitivamente no le da ahí la opción, me dice, yo le ayudo y copio y aquí ayudo a cambiar su nombre. Antes de entrar a clases mañana, en su perfil de Zoom, antes de entrar a la clase, solo en su perfil, se va a entrar a Zoom y le va a aparecer un perfil. Si ya ingresó con su correo y todo, le va a aparecer el perfil. Ahí, váyase a configuraciones y cambie su nombre para que desde antes de ingresar a la clase ya venga con un nombre completo. Esa es una. Si no, antes de ingresar, en algunos casos, le dice con qué nombre quieres ingresar. Entonces, usted escribe su nombre completo para poder ingresar. Please. ¿Ok? Porque eso es control también. INSAFOR tiene programas muy buenos, pero también exige bastante en cuanto a estos detalles en específico. Porque nos llevan bien fiscalizados las horas, los nombres, los participantes, que todos estén atentos y demás. Ok, do you have questions so far? ¿Tenemos preguntas hasta el momento? No. ¿Le ayudó a alguien con su nombre o ya tienen eso? Todo claro. Ok, excelente. No sé por qué siento que algunos les veo así como frozen. Esa será su señal de internet con la mía, I don't know. Ok. Bueno, si no hay más preguntas que hacer, yo generalidades que les tenía que explicar eran las que ya expliqué. Plataforma, trabajo en clases, son las 2 que se llevan de la mano. Estar conectados todos los minutos de la clase es como la asistencia en la escuela, digamos.
y la plataforma es las son las actividades y las evaluaciones, and that's it. Eso es todo, todo lo que hay que hacer. Ahora, vamos a pasar a la clase del día de hoy, pero antes, si quisiera escucharles y conocerles un momentito, ¿verdad? Y para poder saber con quién estoy tratando, tal vez que esta no sea la única vez que le voy a escuchar su voz dentro de todo lo que vamos a estar together. Y a ver cuánto tiempo nos dejan together, porque a veces cambia el maestro. And that's fine. Okay, let's go. Okay, Jenny, tell me. ¿Quién va a estar? ¿Va a empezar usted? Solo apoyar, teacher. Solo estoy viendo que tú estás diciendo las recomendaciones. Kirna Moya. Tiene corto su nombre. Y Jamie. Ajá. Para que le ayuden a la teacher a poner sus nombres completos, porfa. Yes. Thank you. Muchas gracias, Jenny. Sí, gracias. Ahorita estoy intentando. Porque... Si no sabe cómo, pues yo le ayudo en este momento. Solo dígame su nombre completo. Es Kirna Leticia. Uh-huh. Leticia con S. Con C. Con C, ok. Leticia. Moya Mengíbar. Ok, me dice si lo escribí correcto o si no lo corrijo. Sí, correcto. Ok, y le ayudo a Jamie. Jamie, el micrófono. Alta gracia. Ok. Jamie, alta gracia. Uh-huh. Aguilar. Uh-huh. De Gómez. De Gómez. Sí. A ver, déjeme ver. Demi Altagracia Aguilar de Gómez. Oh, okay, perfect. Miguel, te ayudo. Claro que sí. Mi nombre es José Miguel Catalán Alfaro. José. José Miguel Catalán Alfaro. ¿Estamos bien ahí? Me faltó la tilde en la E, ¿verdad? Gracias. Sí, José, tilde en la E. Y que en este perfil no aparece, pero... There we go. Okay. A ver, ¿quién más? I think everybody. Yeah. Okay. Oh, no. Marlene. Marlene, su nombre completo es Marlene. Arely, ¿verdad? Marlene Arely. Sí, Marlene Arely Alfaro Castro. Alfaro Castro. Estamos bien ahí, right? Creo que sí, bien ahí. Yeah, bien. Ok. So we're 16 now. Significa que solo 3 participantes no han logrado conectarse el día de hoy. Esperemos que se conecten en el transcurso de la clase, que cada minuto cuenta. Si usted un día dice, no me voy a conectar porque ya solo falta media hora, esos 30 minutos le van a contar en asistencia. O no me voy a conectar porque ya solo falta una hora, pero la mitad no me quedo. Siempre cuento. De hecho, ya en un momento voy a pasar asistencia again. Ok, so we're going to go now with the topic. Topic es tema. The topic we have today. First, we're going to start with the verb to be. Vamos a empezar con el verbo to be, que eso es como lo que vimos en la escuela un montón de veces, que no se nos queda, right? El verbo to be, that is the main topic we are going to go with. Entonces tenemos
Video conferencia number one, affirmative and negative statements. La fecha del día de hoy, the date today is Monday, June 27th. Ya les voy a explicar por qué las letritas y todo, pero es 27th, 2022. El año se puede decir 2022 o se puede decir 2022. Ambas formas es correcto. Ok, tenemos Monday, right? Monday, June 27th, 2022. A ver, el verbo to be está compuesto de, primero tenemos los pronombres, ¿verdad? Que son los subjects, y está compuesto de am, is, and are en el presente. Ya les explico más a detalle, pero empecemos paso a paso. Primero vamos a ir con el subject. Subjects son todos los sujetos de una oración. ¿De quién se está hablando en la oración? In English is different than Spanish. Why? Because in Spanish, porque en español, we have el sujeto tácito. A ver, alguien aquí que era bueno en lenguaje, ¿qué es el sujeto tácito? Es aquel que estaba implícito en la oración, pero que no se mencionaba como tal. Sí, no me exactly. Good job, ¿no? Así tal cual. Thank you, Stephanie. Very good. Yes. Se trata de aquel sujeto que no se menciona, pero está ahí. O sea, voy a hablar. Yo no dije que yo, pero el verbo me indica que soy yo. Voy a hablar. Porque en español, el español es bien complicado de aprender. Eso sí, tengan en cuenta siempre que hablan español es muchísimo mejor que aprender inglés. Porque ya ustedes lo hablan, ya saben, no tienen que andar pensando en el pretérito pluscuamperfecto o el sujeto tácito o lo que sea. Usted ya habla español. Pero inglés es más fácil que el español porque en español el verbo cambia según el sujeto. El verbo cambia según el tiempo verbal. En inglés no. En inglés cambia solo como 3 veces, en decir, luego es lo mismo con todo. Now, en English vamos a necesitar siempre, casi siempre, solo hay como unas partes reglas ahí donde el sujeto no es necesario. But basically, we always need the subject in a sentence. The subject puede ser un pronombre o nombre, ¿ok? I means yo, right? I. Si no se acuerda cómo se dice yo en inglés, pégense un pellizcón y cuando diga I, I. Luego tenemos you. You es tú. Pero ya les voy a explicar porque abajo se vuelve a repetir. You. And we have la tercera persona, que es como la parte oscura del inglés. Todo el mundo tiene aquí problemas, pero ustedes no. Yo sé que ustedes no. He es él. She es ella. It es eso. Lo utilizamos para animales y para cosas. Animales no siempre, le voy a aclarar, porque a veces los animales llegan a ser parte importante de la vida. Si no se les trata como it, se les trata como he or she, dependiendo de lo que sea el animalito, ¿verdad? Pet. Pet es mascota. Ok. Luego tenemos you de nuevo. ¿Por qué? Porque you abarca toda la segunda persona. Para empezar, primera persona soy yo. Segunda persona es con quien estoy hablando. You puede ser tú, vos, ustedes. Usted. En inglés no existe el respeto de usted. ¿Okay? Como usted es mi jefe, you are my boss. Se dice igual. Como you are my friend, you are my boss, la misma cosa. You. You. La forma de hablar tal vez y dirigírsele a alguien con respeto es lo que cambia, pero no se dice usted. Y en español nosotros, bueno, español de Latinoamérica, salvadoreño específicamente, tenemos 4. Tú, vos, usted, ustedes. Ok, that's it. Es plural. We es nosotros. We. We es la segunda persona, es la primera persona plural, perdón. Sí, porque estoy yo incluida y otras personas juntas ahí. ¿Pueden creer que el lenguaje era la materia que yo más odiaba y ahora enseño lenguaje en otro idioma? They es ellos,
y ellas, they. Puede ser utilizado para ellos, puede ser utilizado para ellas. También puede ser utilizado con cosas y animales, ¿ok? They no tiene género, they, ¿ok? They es neutro, pero es el plural, es para referirse a varias personas, varios animales, varias mujeres, hombres, todo incluido, they, they, ¿ok? Entonces repito, I, yo, you, tú o vos, o usted, he, él, she, ella, it, eso, you, ustedes, vamos a tomar el segundo como plural, ustedes, we, nosotros, they, ellos, ellas, I, yo, you, tú, vos, ustedes, o bien, usted, he, él, she, ella, it, eso, you, ustedes, we, nosotros, they, ellos y ella. Ahora sí les voy a pedir que por favor le digan ahí al que está viendo el partido, no, ahorita no hay partido, al que está viendo ahí las noticias, no sé qué. Espérate, voy a encender el micrófono, dame un chancecito porque voy a repetir ahora. Vamos a encender los micrófonos, digan ahí que si tienen un cerro en la casa. So repeat after me. Repitan después de mí. I. 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 He. He. She. 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 It. It. You. You. We. We. They. They. Miren, yo para... un segundo, pero voy a explicar algo rápidamente. Aprender inglés o hablar inglés. Bueno, la pronunciación del inglés es como ir al gimnasio. Porque ustedes no por pagar la membresía del gimnasio ya bajaron de peso, ¿verdad? Como que, ay, ya pagué y no he bajado, qué raro, ¿verdad? It's not about that. Para que eso tenga efecto, what do you have to do? Practice. La práctica, ¿verdad? That's what we have to do. Entonces, hay personas que dicen, ay, pero es que yo llevo 2 años en inglés y escucharlo, sí. Hablarlo, no. ¿Será porque solo lo escuchan pero no responden? Maybe that's the reason. Why? Esa es la razón. Entonces, para mejorar sus pronunciaciones, yo siempre hago ejercicio. Presencial pueden ser canciones, pero virtual no me funcionan las canciones, porque se dieron cuenta de lo que pasó ahorita en la repetición. Unos íbamos por el A y otros íbamos llegando al U, otros iban allá por el D. Una vez intenté canciones y eso fue, ya unos iban terminando la canción y aplaudiendo y otros empezando. So it was crazy. No se puede. It is not possible. Entonces, ¿qué hago yo? Aprendemos unas cosas que se llaman tongue twisters, trabalenguas, tongue twisters. Y ustedes practicando eso, les aseguro que van a tener una pronunciación mucho mejor. That is gonna help you. Les va a ayudar. Pero tienen que decirlo, o sea, tienen que practicarlo. Para el, ustedes aquí en la boca, ¿sabían ustedes que en la boca tenemos músculos? Ya escuché ahí que tengo doctores. Y todos como, ¡ah! ¿De verdad tenemos músculos en la boca? Todo lo que implica movimiento, ¿verdad? Tenemos vocal cords, cuerdas vocales. Todo esto es diferente cuando hablo español y cuando hablo inglés. ¿Ok? ¿Por qué no me sale tan bien la pronunciación en español e inglés? Pues porque es diferente. Utilizamos diferente, diferente las cuerdas vocales. So, esto les va a ayudar con sus pronunciaciones. Ya les voy a mostrar el primero que nos vamos a estar aprendiendo. Pero para que les ayude, no es que lo tienen que andar aquí en la mente como la tabla del 9. O sea, así se me va a quedar. No, tienen que decirlo. You have to say it. ¿Ok? Porque si no lo dicen, no lo hubiera dicho yo y todo el día anduve pensando en el tongue twister, pero no me mejoró la pronunciación. Si lo pensó, no lo hizo. Como que vaya al gym y me diga el entrenador, haga 100 sentadillas. Fíjese que las hice mentalmente, pero yo no siento que me cambie el cuerpo. 1, 2. I have to do them, right? Tengo que hacerlas para que funcionen. Entonces es lo que vamos a estar haciendo. You have to do. More than I do. Ustedes tienen que hacer más de lo que yo hago porque it's your English, not mine. Okay.
We're going to continue. Solo quería hacer esa pausa ahí comercial. Pero antes, we have to go with the attendance. Ya vieron que se conectó alguien de corporativo. Estaba viendo si les estaba pasando asistencia. Por eso voy a asistencia ya. Eso me recuerda a mí que eso. Sí, se van a meter de la nada así. Solo una vez ha entrado alguien de InSupport para la clase. Cuando entre alguien de InSupport, ahí me van a ver. De la nada voy a empezar a hablar inglés. I want to start speaking English. Like, yeah, and that's how you have to do it. Voy a empezar a hablar así de la nada. Okay, let's go. Andrea Yasmín Aguilar Castaneda. Present. Carlos Santana Ramos Peñate. Hello, sir. Excellent. Diana Michelle Cruz Portillo. I'm here. Excellent. Ay, a ver. Eliselda Beatriz Alvarenga Colocho. Not here? Okay. Ellen Gabriela López Morán. Present. Jacqueline Yamilet Cuadrón Hernández. Present. Yanni Marisol Navarro Morales. Present. Jamie Altagracia Aguilar de Gómez. Presente. Present. Jenny Elizabeth Santamaría Minero. Present. José Miguel Catalán Alfaro. Present. Karen Margot Aguilar Guzmán. Present. Kirna Leticia Moya Mengíbar. Present. Mario Edgardo Martínez Villacorta. Marlene Arelí Alfaro Castro. Present. Marta Lidia Chávez Rodríguez. Present. Marta Idalia Arevalo Jiménez. Present. Mónica Lizeth Díaz Martínez. Present. Roxana Cristabel Beltrán Ventura. En Stephanie Tatiana Peñate Llanes. Peña. Oh, sorry. Peña, I'm sorry. Ya leo de mayo. Okay, she's present. So basically, we only have 1, 2, 3. So estamos perdiendo 3 participants. Okay, yes, that's it. We're going to continue with the class. Bueno, pero les decía que siempre nos vamos, cuando ustedes agenden su sesión tutorizada de 10 minutos extra, me quedo yo con ustedes. Pero si ahora alguien se quiere quedar y dice, no, ni modo, yo ya siento que ya no entiendo y se queda, pues yo con gusto le atiendo los 10 minutos extra. Y me lo escribe al chat. ¿Okay? Aquí en el chat me escribe, no, yo me quiero quedar ahora. Si no, pues a las 10 se acaba la clase. And that's it. Ok, let's continue. Ok, bueno. Vamos a continuar. We're going to continue with the verb to be. Verb be. So we were talking about the subject, and subjects can be the pronouns, these are pronouns, or can be names, nouns. Then we have a form of the verb be, tenemos una forma del verbo to be, for each subject, cada sujeto. For I is am. For you, we and they is are. And for he, she, and it, is. El verbo to be significa ser o estar. Okay? Si quiero decir yo soy feliz, I am happy. Si quiero decir yo estoy hambrienta, I am hungry. Si quiero decir yo estoy triste, I am sad. Si quiero decir yo estoy... Yo estoy triste. Yo soy maestra. I am a teacher. Okay? That's what I have to do. I am. Now, se los explico así porque solo si quiero decir yo soy o yo estoy. El verbo to be es el verbo principal de la oración. Porque de la nada alguien me quiere decir yo vivo en El Salvador y me dicen I am live. Ahí no me metan el verbo to be. No. Solo cuando quieran decir de yo soy o yo estoy. De lo contrario, el verbo to be se deja aparte.
no me lo vayan a confundir. Ok. Now, continuando con esto, in English hay algo muy, muy, muy común del inglés que se llaman contractions, abreviaciones. Así como en el español no decimos vaya pues, decimos va pues. O no decimos pues sí, decimos pues sí. Y en algunos casos hasta pues sí, right? So, en inglés hay contractions que son gramaticalmente correctas. I am se va a convertir en I'm. I'm. Aquí se une con esta apostrophe, eso se llama apostrophe. El subject con el verb. You are se va a convertir en your. Your. He is se va a convertir en his. She is, she's, it is, it's, you are, your, we are, we're, they are, they're. Se repito, esto es para decir yo soy, yo estoy. Y cuando lo hacemos con contraction, estamos diciendo lo mismo, pero lo estamos diciendo de una forma más fluida. Porque no es lo mismo decir I am a teacher que I'm a teacher. You see? Suena un poco mejor, más rápido, más fluido. I am a teacher. I'm a teacher. Like that. A ver, sí hay momentos donde yo puedo decirlo separado, pero sí como que yo estoy recalcándolo, ¿verdad? Yo soy una profesora. I am a teacher. Entonces, como recalcándolo, separo palabra por palabra. De lo contrario, contraction is fine. Las contractions están bien. Ok, entonces vamos a decir las formas completas y las formas contractions. Ustedes me ayudan ahí en sus casitas. You repeat after me, ok? Repeat after me. I am. I am. I'm. 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 You are. You are. You're. You're. He is. He is. He is. She is. It is. It is. It's. 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 You are. You are. You're. You're. We are. We are. We're. We're. They are. They are. They're. Day. Algo se me olvidó mencionarles, se lo voy a mencionar ahorita porque eso es una cosa bien complicada. YouTube es bien delicadito. Entonces, si yo hago cualquier cosa que YouTube considere copyright o derecho de autor, me cancela el video y me dice, no puedes subir este video. Y entonces InstaFor me dice, bueno, vuelvo a dar la clase. Y yo, pero ya la di. Y InstaFor, pero no hay video. Entonces es una cosa bien complicada. Una vez yo estaba dando la clase y con el lapicero empecé a hacer un ritmo. Pero sí, sin ritmo. Yo no tengo ritmo. Yo nací, o sea, horriblemente, no tengo ritmo. Pero resulta que ese día sí, saqué una percusión. Y ahora lo hago a mi mano porque si lo hago en la computadora me lo banea. Y resulta de que era el ritmo de una percusión, no sé qué, que alguien había registrado y yo estaba haciendo el copyright y me baneó el video. Cuando yo esté en clases con ustedes, que no se escuche el ruido de fondo, porque por ahí escucho una cancioncita y me quedé, ¿quién es? Se busqué rápidamente para que no me fueran a banear el video. Así que no pongo la música de fondo, por eso si hay que compartir videos, yo le voy a mandar a ustedes a que compartan los videos en la breakout rooms donde yo no esté. Para que no me baneen el video, porque son bien complicados. It's really complicated. Solo se me había olvidado mencionarles eso. Ok. Let's continue. Ok. So, para hacer oraciones en inglés, yo necesito una fórmula que se las voy a compartir aquí en la pizarrita. Here we are. Ok. Ya decíamos que en español no necesitamos siempre el sujeto porque está implícito, es el sujeto tácito. But in English we need subject, verb, en este caso sería be, o la forma del verb be que corresponda para cada cual, and a complement, y un complemento.
Entonces tenemos I am a teacher. Identificamos. ¿Cuál es el subject dentro de esta oración? The subject is I. I, the subject. The verb, ya sabíamos que para I es am. Am. And the complement is a teacher. I am a teacher. Yo soy una profesora. I am a teacher. Now, let's do another example. You. Según lo que vimos ahorita, ¿cuál era el verbo to be que le corresponde a you? Are. Yo veo así que le hacen en la camarita. You are my students. My is me, right? My students. Ustedes son mis estudiantes. You are my students. Now, this is how we do statements in English. Estos son statements affirmatives, ¿verdad? Afirmativas. You is the subject. Are is the verb be. My students is the complement. Let's do another exercise. What is the verb to be for we? What is the verb to be for we? What is the verb to be for we? Are. Exactly. Are. We are in the class. We are in the class. In this sentence, what is the subject? En esta oración, ¿cuál es el sujeto? Can you help me, Monica? We. Exactly. We is the subject. ¿Cuál es el verbo? Can you help me, anyone? Are is the verb. Y el complement sería? In the class. Super fácil. Very, very, very easy. That's how it is. Now, partiendo de este tema, siento que les tengo que explicar una cosa más. Aquí, esta palabrita de acá. En esto no voy a enfocar para que sepan de lo que estoy hablando. This one. I'm going to pay attention to that. Ah. Esto en inglés, en Spanish, I mean, significa un, uno, una. ¿Ok? Un, uno, una. So, I am a teacher. Yo soy una profesora. I am a teacher. That's how it is. Pero, para explicarles, hay una diferencia. A veces se escribe como a y a veces se escribe como en. ¿Cómo voy a saber yo cuándo escribirlo de una forma y de otra? Pues, a siempre, ¿listen? Que la palabra que esté a continuación inicie con una consonante. ¿Ok? Consonante. Y voy a utilizar el en cuando la palabra que esté a la par inicie, obviously, with a vowel. Vowel. A plus consonant. N plus vowel. O sea, que la palabra siguiente inicie así. Vamos a poner un ejemplo a la par para que sepan de lo que estoy hablando. A computer. This is just an example. Puede ser también a phone, a house. Ahora, ejemplos de cuando va a iniciar con vowel es este. En apple, en office, en, let me think about another one. Apple, office, orange. En orange. You see? Entonces, es el inicio de la siguiente palabra. Oops, sorry. El que me va a indicar si es A o si es N. Vowel, N. Consonant. A or A. A veces alguna gente dice esto como A o A. Ambos son correctas. A computer o a computer.
a phone or a phone, a house or a house. Both are correct. ¿Están copiando esto? ¿Ya lo tienen? ¿Pueden tomar captura? Así que screenshot. Con los alumnos que tengo en la tarde, como son policías, les digo, tomen captura para que vayan practicando. Que nadie se ríe. No entienden. Ustedes tampoco entienden. Qué triste. Ok. Sí, sí entendí, teacher, pero no da risa, digo. Ok, perfect. We're gonna continue. Voy a continuar entonces. Si están copiando, les dejo ahí un minutito para que copien. Miren, el inglés es complicado en algunas cosas de la pronunciación porque me va a decir, pero ¿y usted por qué lo está pronunciando así? Yo he escuchado a alguien que lo pronuncia de otra manera. Sí. Porque en inglés existe una cosa que se llama free variation. ¿Es que todo mundo puede pronunciar como quiera? No. Habla de que de país o dependiendo de zona, las cosas se dicen diferente. Por ejemplo, ustedes que son de San Salvador, ¿qué entienden por una paila? ¿Qué es una paila? Un plato. Plato. Es un guacal. Vaya, vaya, ahora me estás diciendo guacal. Un plato. ¿Para paila qué es eso? Un plato. Pero un plato, Pacho. Paila es un recipiente de, paila es un recipiente de aluminio. Paila es un recipiente. Miren, ¿ya vieron todos los conceptos que me están diciendo? Y son del mismo país ustedes, ¿verdad? Yeah, right? Me están diciendo un plato grande, un plato pacho, un recipiente de aluminio, right? A ver, para los que me dijeron que era un plato, ¿cómo es de grande el plato que me están diciendo? Pequeño. Pequeño. Como no, para pastel, ¿verdad? Sí. Small, like for cake. Sí, como de pastel. Yo entiendo el concepto de Marta porque somos de Oriente. Y para mí, bueno, Stephanie creo que también dijo, ¿verdad? Un guacal, ¿no? Sí. ¿Para usted es un guacal grande o chiquito? ¿Es un guacal grande o pequeño? No, es como mediano. O sea, mediano. Está como, digamos, el pequeño, que es como el que se ocupa normalmente para agarrar agua. Pero hay otra medida que es un poquito más grande, entonces... Esa claro. Para usted. ¿De qué zona es usted? Yo soy de Santa Tecla, pero mi mamá es de Santa Elena, Usulután. Entonces, al principio... Tabuda. Cuando decían paila, yo no sabía qué era, pero después me explicaron. Ah, vaya. Ella le explicó y por eso. Bien. Ahora lo que le puedo decir es que para alguien de Oriente... Paila es un guacal, pero un guacal grande, grande, grandote, donde la señora anda vendiendo, ese guacal, eso es una paila. Entonces, si ustedes, yo voy a un cumpleaños allá en San Salvador y me dicen, tráete una paila que te voy a dar pastel, yo voy a ir emocionada a traer todo el pastel, right? Yo voy a llegar ahí con la gran paila, ok, thank you, gracias, bueno, me voy, ahí nos vemos. Y ustedes me van a ver llegar con la paila y van a decir, ay, pobrecita, ¿verdad? Es que ya no es de aquí, entiéndanla. But that's just because porque las cosas cambian de un lugar a otro. Things are different, very different. Entonces vamos hablando. ¿Qué es eso que tiene que ver con el inglés? Tiene que ver. Cuando yo vivía en Estados Unidos, vivía en una zona que se llama Minnesota. O sea, Minnesota, sí le decía yo, pero es Minnesota. Okay. Entonces yo allá fui y les dije que era una bolsa. Una bolsa, tanto como cartera o como bolsa para echar basura o para echar cosas, bolsa de súper, se dice bag. Y yo les dije, I want a bag. Y se me quedan viendo así. Y yo, a bag. Y él, con cara de pobrecita, ¿no? En inglés. Y me dicen, what is a bag? Y yo, una cosa, a thing to put things inside. Una cosa para poner cosas adentro. Y me dicen ellos, oh, you want a bag. Y yo, ok, when a bag, bag. Escuchen la diferencia. Bag, 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 bag. Perfecto. Todo el tiempo que yo estuve viviendo ahí con ellos, I want a bag, bag. Luego voy a California, por cuestiones de la vida, tuve la oportunidad, y le digo a una muchacha en un supermercado que yo necesitaba una bag. Y se me queda viendo la muchacha como, ay, pobrecita, ¿verdad? Saber de dónde es.
Y yo, quiero una bag. Y ella, I don't understand. Y yo, a bag. Y le explico de nuevo, una cosa es procurar cosas adentro. Think to put things inside. Oh, you want a bag. Y yo, miren, pónganse de acuerdo. ¿Es bag o es bag? What is it? I don't get it. Y esto es en el mismo país, estoy hablando, bueno, pues es bien diferente, ¿verdad? A distancia. Minnesota, frontera, estamos hablando con Canadá. Y California en la parte bajito, ¿verdad? Like, very, very, tienen o sea, acceso al mar y todo. Y ellos allá en el centro casi ganó Canadá. Ok, so, entonces es diferente. A eso se le llama free variation. Pronunciaciones distintas para una misma palabra en English, ¿ok? Eso es una cosa que hasta en El Salvador puede pasar, ¿ok? Existe, it's like that. Por ejemplo, paila, la misma palabra, diferente sentido, diferentes significados. Yo me confundo, ¿ok? Entonces eso en inglés se le llama free variation. Ok, let's go now here. We have examples and examples. Ah, una cosa que sí les voy a pedir, Clara, es que si está separado, digamos, I am. Pero si está con contraction, no es I am, es I'm, ¿ok? I am, I'm, ok, I'm a teacher, you're my students, she's my friend, Selena is my friend, they're my co-workers, Carlos and Marcos are my co-workers. Here I'm talking about you. Si esto lo tuviera que reemplazar por un sujeto sería, they. They are my coworkers. Coworkers es compañeros de trabajo. Coworkers, okay. So I'm going to repeat one more time y luego voy a tener, I'm going to ask some people to repeat. O sea, voy a preguntarle a algunas personas que lo digan. I'm a teacher. You're my student. She's my friend. Friend, so I think I dije friend, me dije friend. No. Friend. She's my friend. Selena is my friend. They're my co-workers. Carlos and Marcos are my co-workers. Okay? Now, bam, bam. Jamie, please read number one. I am teacher. It says I am or I'm? I am teacher. Okay. Marlene. Microphone. Microphone. You're my student. Excellent. Thank you very much. Ellen. Microphone. Oh, she's my friend. Thank you. Diana. Selena is my friend. Thank you. Karen Margot. They are my co-workers. Thank you. Jose Miguel. Carlos and Marcos. Continúa. Continúa escribiendo. Lo siento. Carlos and Marcos are my co-workers. Thank you very much. Okay. You see? Entonces, se arma una oración fácilmente conociendo el verb, el subject, verb y el complement. Nada del otro mundo. Okay, let's practice. You are a pretty woman. You're a pretty woman. She is a student. She is a student. They are co-workers. They're co-workers. One more time. You are a pretty woman. You're a pretty woman. She is a student. She's a student. They are co-workers. They're co-workers. Okay. Something? Wait a second.
Wait. Algo que es bien interesante del español es que nosotros no podemos ver una palabra. Mejor le voy a explicar con ejemplos para que lo entiendan. Sí. Kirna, can you puede intentar pronunciar esta palabra para empezar? Kirna. School. Thank you. Carlos, can you say this one? ¿Puedes decir esto? Stay. Thank you. Andrea. Student. Excellent. Thank you very much. But ahora con ejemplos les explico. Nuestro cerebro que está programado para hablar español dice, ¿y esto qué es? Y uno le dice, pues una palabra. El cerebro, sí, pero porque aquí no hay una vocal. No tiene sentido que esto sea la parte de una consonante y no existe una vocal. ¿Dónde está la vocal? Y dice el cerebro, pues a mí me gusta que cuando se va a decir ese tipo de palabras, empiece por una letra E. Entonces yo... cuando lo vaya a decir, dice el cerebro, lo voy a decir school, stay, student. Y uno, bueno, de modo así se dice, porque aquí cómo es posible que estén dos consonantes juntas si no exista vocal, si nosotros sabemos que se va por sílabas. Ah, entonces vamos acá. En inglés no existe esta pronunciación. Solo voy a hacer el sonido de la S, y esto yo lo supe hasta que me gradué. Pero ustedes, ¿cómo van a ser mejores de lo que yo soy? ¿Ok? Esto acá se dice solo el sonido de la S. School. Stay. Student. You see? Suena más así bonito cuando digo school, stay, student. Ahora sí lo pronuncio school, stay, student. You see? There's a difference. Hay una diferencia. No es lo mismo decir school, quiere decir school. Stay, stay. Student, student. ¿Cómo se interpreta este sonido? Solamente el school, stay, student. School, stay, student. Voy a hacer como otros alumnos que les he dicho esto y después no me dicen, solo me dicen school, stay. Student, no lo pronuncian, no es que existe el sonido, la S está ahí. School, stay, student. Ahora mi pregunta, ¿cuántas sílabas ven en la palabra school? Para que les oiga, pueden activar micrófonos. ¿Cuántas? ¿Qué pasó? ¿Cuánto? ¿Ah? ¿Cinco? ¿Cinco? ¡Oh! No, eso, no, y letras hay seis. No, ¿cuántas sílabas? Sílabas son, como papá tiene dos sílabas. Papá. Ventana, tiene ventana. Tres sílabas. ¿Cuántas ven? Dos. ¿Dos? Dos. Ok. Dos. ¿Y saben por qué ven dos? Porque su cerebro siempre sigue viendo la E, aunque yo le diga. Por la E. Ajá. ¿Cómo dice entonces? Solo dice alguien, digo ahí, por ahí, dijeron la respuesta correcta. Yo será. Yo una. Exactly. Only school. School. Es un solo sonido. School. School. Lo mismo que acá. Stay. ¿Es solo? Una. Uno. Stay. En esta silla hay dos. Stu, then. Stu, then. You see, en inglés son por sonidos. Okay? Entonces, cuando su cerebro agrega una E al inicio, va a haber dos sílabas. Que en realidad son una. Y eso hace algo llamado disonancia. Ya no se escucha bien porque estoy agregando sílabas. Me estoy aprendiendo una canción en inglés, pero como mi cerebro agrega esa E, ya pierdo el ritmo. Porque no va con el ritmo que debe ser. Porque me estoy agregando una sílaba.
So it's very important that you know it in English. Ya le voy a explicar un montón de cosas más de pronunciación, como esta palabra que estoy diciendo, very important. Ya la van a ver más adelante. ¿Quedó claro esa clarificación de pronunciación? ¿Ya? Yeah? Yes. Sí, yes. Okay, thank you very much. Now, we're going to do a practice. Vamos a hacer una pequeña práctica. Si pueden tomar captura en esto, screenshot. Screenshot es captura, ¿ok? Yo creo que ya lo sabemos. Lenguaje como bien popular, screenshot. De esto, vamos a hacer pronunciaciones de estas oraciones, pero vamos a ir a los breakout rooms. Cuando usted vaya al breakout room, si usted está desde una computadora, de un teléfono, usted puede compartir pantalla. Entonces, para que le comparta pantalla a los compañeros, alguien encárguese de compartir pantalla. Vamos, ok, compañero, vamos a leer las oraciones, así como dijo la teacher. Okay, y nos ayudamos entre compañeros. Vamos a ir a las salas pequeñas ahorita. Vamos a ir ahí. Entonces, vamos a ayudarnos aquí, together. We're going to help each other. Vamos a pronunciar. Mire, esto no se pronuncia TH, se pronuncia teacher. Ok, ah, ok, thank you. Y vamos a estar hablando ahí. Decimos, I'm a teacher. I'm a teacher. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir a compartir pantalla. Vamos a tomar turnos diciendo las oraciones. Si ya lo dijimos 5 veces, díganlo 6 veces, no importa, es a practicar lo más que se pueda ahorita. Ustedes van a ir, van a tomar turnos practicando, diciendo las oraciones. Ahora diga usted la 1, yo la 2, la 3, la 4, ok. Ahora dígalas todas juntas usted, ahora las digo todas juntas yo, ahora las dice todas juntas el compañero, y así. O sea, ahorita van a hacer una práctica. Do you get it? ¿Se entiende? ¿Ya? Yeah. Yes. Yes. Okay, yes. Perfect. Para compartir pantalla, no sé si están ahí en, se ve en la parte de abajo un botoncito verde que dice compartir pantalla. Yep. Yes. Entonces le dan clic ahí, seleccionan la pantalla que quieren compartir y ya están compartiendo pantalla. Ok, vamos a ir entonces para que ya se vayan familiarizando con las salas de grupos pequeños. Va a llegar una invitación, le tienen que dar a aceptar y se van a unir a ese grupo. Enciendan los micrófonos y practiquen. Sí, así como está compartiendo pantalla. Exacto. Uy, no, qué chistosa le quedé yo en esa imagen, este nombre. Vamos a quitarlo. Ok, let's go. Ahí acepten la invitación, please. Please join the breakout rooms. ¿Le llegó la invitación para unirse al grupo, José? Karen.
decía Stephanie? ¿Así se pronuncia? ¿Cómo? ¿Cómo se dice? Contraction. 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 O sea, en contraction es I. You. I'm. You. Debe I'm, ser como, I'm. Ajá, por la M que lleva, I'm. I, ajá, y ya con el sujeto y el be, I'm. Digamos que el contraction es como una forma yo abreviada, solo. Ajá, de poder, de, en lugar de decir I am, yo ocupo el I'm y estoy diciendo I am. Es como la forma corta, por así decirlo, de mencionar el pronombre con el verbo. El sujeto. Ah, porque cuando lo pronuncia. La punta de la lengua en los dientes de enfrente. Friend. 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 Ah, the, friend. The friend. Friend. Selena the, is my friend. 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 Selena is my friend. Uh-huh. They're my coworker. They're my. They're. 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 They're my coworkers. They're my coworkers. Coworkers. They're my coworkers. They're my coworkers. They're. 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 Entonces, podemos hacer otro ensayo. Démosle. Siempre, siempre repitiendo con las contraction. Contraction. Sí, vamos sí. A ver, Mónica. Comience usted siempre de abajo para arriba. Creo que... Activación. Carlos y Marcos are my co-workers. They are my co-workers. Selena is my friend. She's my friend. You're my student. I'm a teacher. Excelente. Ay, me salió bien ese ay. Es que me confundo. Sale. Ay. Ay, ay, Ever. Uh-huh. Ay, a teacher. Uh-huh. Ahora voy. Carlos y Marcos are my coworkers. They're my coworkers. Selena is my. Está empezando mi grabación. Soy yo. You're my student. You're my student. It's fine. Selena is my friend. They're my coworker. My coworkers, I'm sorry. My coworkers. My coworker. Correct. My coworker. La captura. Ah, ¿no tomaron la captura? ¿No? ¿O sí? Teacher. No. Teacher. Uh-huh. La de... Quinta. La número 5, ¿cómo es que... Ajá, la quinta, ¿cómo es que se pronuncia al inicio? There. 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 Uh-huh. Okay. There. My cover. They are.
Hello. Bueno, vamos a esperar que vengan todos. There they are. Okay, I think we are all here. Creo que ya estamos todos aquí. Yes. Bueno, ya vieron una probadita de lo que son las breakout rooms. Son salas pequeñitas donde ustedes están en una llamada pequeña. Yo donde alcancé a llegar, por lo menos cuando escuchaban el recording in progress o la sesión está siendo grabada, ya rapidito, ¿verdad? Se escuchaba ahí que estaban practicando. Espero que sin escuchar eso siguieran practicando, no solo al escuchar eso, ¿verdad? Pero sí, bueno, yo por lo menos vi que sí se estaban poniendo las pilas y estaban practicando en the breakout rooms, que ese es el propósito principal, que ustedes practiquen. Porque yo puedo estar hablando aquí las 2 horas completas sin parar. Si les puedo contar un montón de cosas. Sí, voy a hablar y se me va el tiempo. Pero el propósito es que ustedes practiquen. Es that you practice. You learn English. Ok. Karen me aparece con Karen. I don't know is... ¿Qué pasó con el otro? ¿Dónde estaba el nombre completo? ¿Hola? Me aparece solo 2 nombres. Ya, un nombre y un apellido. Ah, no sé por qué. Porque dígame no su nombre completo. Karen, pero con M. Karen. Uh-huh. Margot Aguilar Guzmán. Margot, con TH, ¿verdad? Sí. Guzmán. Ok, sí, porque hay una persona que es la encargada uh-huh. de hacer los reportes de Zoom. Entonces esta persona el día de mañana se va a conectar, va a entrar a la reunión, un enlace y luego hace un reporte ahí de no sé, es un Excel que hace que todo el reporte de todos los minutos y ya después mañana me van a aparecer cuántos minutos estuvieron conectados, cuántos se salieron, todo, it's everything, pero no vamos a hablar de eso. Ok, now to make negative statements, ya vi por ahí que tengo personas muy buenas en inglés. También me fijé eso en los breakout rooms, que estaban explicando con técnicas y todo. Very good. Ese es el propósito, que ayuden a sus compañeras y a sus compañeros. Porque, pues, de eso se trata. Now, para hacer las oraciones negativas in English, con el verbo to be, lo único que vamos a agregar es not después del verbo to be. Eso es todo. That's it. Pues solo vamos a decir not. Entonces, si yo quiero decir, yo soy una profesora, digo, I am a teacher. Pero si quiero decir que no soy una profesora, digo, I am not a teacher. Así de simple. Muestro ejemplo para que me comprendan mejor. So these are the negative statements. The same rule. La misma regla, the same rule. We have the subject, the verb be, then we have not, and we have a complement. Now, hay 3 formas de decirlo, menos con el I am. Con eso solo hay two ways. The first way is she is not, every word separated, si cada palabra separada. She is not my student. Ahora hay otra forma donde podemos unir the verb with the negative. Vamos a unir verbo con el negativo. She isn't my student. She isn't. Se lee esta palabrita las 2 juntos. Isn't. She isn't my student. O podemos unir el sujeto y el verbo. Y decir, she's not my student. Voy de nuevo. 3 ways. She is not my student. She isn't my student. She's not my student. Now, con el verbo are. You are not my friend, you aren't my friend, you're not
my friend. Okay, now it's aren't. Estos juntos se lee aren't. 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 Siguiente tenemos. I am not your teacher. I'm not your teacher. I am not your teacher. I'm not your teacher. Teacher. Okay. So, entonces esta la pronunciación es isn't, isn't, aren't, aren't, isn't, and aren't. Okay. Algo muy importante que les voy a hablar de pronunciación en este momento es que en inglés la R no se desenvuelve, no hace ese rrr, no hace eso. Carro, no, car. Una clave para poder pronunciar la letra R en inglés es que no se desenvuelve, solo se queda en el paladar, la parte de arriba, paladar, ¿no? O sea, ya me dio miedo sabiendo que hay doctores por aquí, tal vez estoy diciendo algo mal. Que en la parte de arriba de la boca, en el cielo de la boca, ahí no me puedo confundir. En el cielo se queda la lengua y es car. Ahí queda. Car. Car. Aren't. Aren't. Friend. 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 No es friend. No es aren't. Es aren't. Friend. Teacher. You see? Se queda arriba, en el cielo de la boca. Esa es una clave para poder pronunciar la letter R in English. Y ahorita que vamos a ver el abecedario, que no sé por qué no ese es el primer tema, pero bueno, así están organizados los temas. Cuando vemos el abecedario, the ABC, van a ver las pronunciaciones individuales de muchas palabras. Ok, that's what we're gonna do. Bueno, para mientras terminan de copiar, I'm gonna go with the last attendance. Voy a ir con la última asistencia, the last one. Andrea Yasmina Aguilar Castaneda. Present. Carlos Santana Ramos Peñate. Hello there. Rayana Michelle Cruz Portillo. Present. Eliselda Beatriz Alvarenga Colocho. Ellen Gabriela López Morán. Ellen Gabriela López Morán. Present. Jacqueline Yamilet Cuadrón Hernández. Present. No, un segundo, que se ve mejor así. There we go, así se ve mejor. Ok. Me quedé por Jacqueline, right. Jenny Marisol Navarro Flores. Morales. Morales, perdón. Vi otro apellido. Jenny Marisol Navarro Morales. Jamie Altagracia Aguilar de Gómez. Present. Jenny Elizabeth Santamaría Minero. Present. José Miguel Catalán Alfaro. Present. Karen Margot Aguilar Guzmán. Present. Kirna Leticia Moya Mengíbar. I'm here. Mario Edgardo Martínez Villacorta. Marlene Arely Alfaro Castro. Present. Marta Lidia Chávez Rodríguez. Present. Marta Idalia Arevalo Jiménez. Present. Mónica Lizeth Díaz Martínez. Present. Roxana Cristabel Beltrán Ventura. And Stephanie Tatiana Peña Llanes. Present. Ok, good. Las personas, por favor, que se conectaron hoy, si pueden decirle a las personas que no estuvieron presentes, que el día de mañana vamos a continuar con las clases y que por favor estén acá. Ya con la clase que les di hoy, pueden realizar el ejercicio de la primera tarea.
¿ok? Si quieren unos minutitos después de la clase, se quedan haciendo eso y rápido terminamos. And that's it for today. Mañana sí nos vamos a presentar. Quiero escucharles sus voces, ¿ok? So I will see you guys tomorrow. Have a good night. Tengan una buena noche, un buen descanso. And bye-bye. Bye. Gracias, bye. 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 Good night. Bye. Bye-bye. Have a good night. Bye. Bye. Bye-bye. Bye-bye.